Eguna, azaroaren 26a normala bazen, gauarekin etzen horrelakorik gertatu. Esan bezala, Guardia Zibila goizeko ordubiak aldera Mikel Zabaltzaren bila joan zen Intxaurrondora eramateko asmoz. Mikel Zabaltzarekin batera zuela bi egun bere lengusua Manuel Bizkai bizi zen. Bera ere eraman zuten, Intxaurrondon eta Karabantzelen 8 egun eman ondoren batere kargurik gabe askatzeko. Hacia las 2:15 tocaron el timbre una primera vez. No, yo creí que sería que cualquier gamberro por aquí dando timbrazos. Y no, me di media vuelta, al rato insistieron otra vez. Y yo también me di media vuelta, lo que pasa es que Mikel se levantó y abrió la puerta. Y entre sueños empecé a oír ya gritos. Y para cuando me quise fijarme, yo estaba en la última habitación, ya estaba en mi habitación, y a ver aquí quién está. Y este es mi primo, que está durmiendo aquí, que trabaja aquí. Y lo llevaban a ella manos arriba, aunque no lo había visto nunca tan alto. Y de allá directamente nos trajeron aquí a la cocina, donde ya empezaron a gritarle: hijo puta, cerdo, ya has caído. Una retaila así soltaron. Y en principio, al ver que no, otro compañero suyo, al ver que no me decía nada para mí, pues suelta: a ti también te conocemos, ¿eh? Y nada, aquí estuvimos esperando a que vinieran los vecinos que iban a ser de testigos. Pues dijeron ya que se iban a llevar detenidos. A Mikel sí le dicen que se vista rápidamente, que lo van a llevar mientras vienen los vecinos. Bueno, que mientras vienen los vecinos, que se vista. Y ya posteriormente, cuando estamos acabando el registro, me dicen a mí también que me vista. Al llegar allá, me encapuchan y me llevan a las dependencias donde, el piso donde estoy los 3 días que estoy en Intxaurrondo. Y me hacen empezar a escribir, pues, nombres con que me relaciono, mi vida, etc. En esto empiezas al rato a oír vómitos así suaves, pero conforme va pasando el tiempo van aumentando esos ruidos de vómitos. ¿Sabes que es Mikel el que está vomitando? Yo, para mí, me da que sí, porque, no sé, las formas y todo esto, siempre algo se te queda de voces y de todo esto. ¿Y entonces qué? ¿Sigue un poco? Pues va subiendo el ruido que va metiendo mi primo, pues, con los vómitos, hasta tal punto que llega otro de fuera y me pone la radio a tope y me abre la ventana para que realmente no oiga, pero aún y todo se sigue oyendo esos ruidos. Y yo calculo que serían las 5:30, 6, cuando ya ven que yo sigo oyendo y me llevan a otro cuarto. ¿No oyes más que los ruidos que produce Mikel? ¿Otro tipo de voces no oyes? Realmente no oigo más ruidos que los que produce Mikel en todo momento. Yo creo que los datos que han dado la reconstrucción de hechos, si realmente eso es cierto, mi primo está en el agua porque realmente no sabía nadar, y hasta incluso si es verdad que hasta las 6 de la mañana salen de aquí, creo que no tiene fuerzas para escaparse, tras los vómitos que he oído esa noche.